Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches. Bien, buenas noches, bienvenidos una vez más, un gusto nuevamente estar en este proceso de formación y bienvenidos pues a esta nueva clase. Ya sabemos que vamos a desarrollar entonces el tema de las series de relleno. Veamos qué podemos hacer con esta herramienta de rellenar datos automáticamente en celdas de hojas de cálculo. Utilizaremos la característica autorrellenar para rellenar celdas con datos que siguen un patrón o que se basan en datos de otras celdas. Primero, entonces, hay que seleccionar las celdas que se quieran usar como base para rellenar celdas adicionales. Por ejemplo, para una serie como números consecutivos del 1 al 5 o del 1 al número que sea. Lo ideal es siempre escribir los dos primeros valores de una serie en las primeras dos celdas. Por ejemplo, para la serie de números pares, primero se debe mostrar a Excel porque Excel en las series, o sea, precisamente es una serie, lo que va a tomar es un patrón. Para que Excel entienda que es un patrón, en muchas ocasiones hay que mostrarle dos datos de ejemplo para que Excel tome la serie. Si se quiere una serie de números repetitivos, se escribe solo un valor. ¿Y cómo vamos a utilizar el controlador de relleno? Ya sabemos que en todas las celdas, cuando estamos posicionados o situados en una celda o en un rango, siempre nos va a aparecer en la esquina inferior derecha un pequeñísimo cuadro, que al ubicarnos sobre ese pequeñísimo cuadro, el puntero cambia a una cruz negra delgada que está indicando que ya podemos arrastrar ciertos valores o ciertas fórmulas o lo que contenga la celda en ese momento. Entonces se va a reproducir, va a tomar un patrón o un modelo de comportamiento. Si es necesario, haga clic en opciones de relleno y seleccione la opción que quiera. Aquí nos aparecen algunas opciones de autorrelleno dependiendo de cuál sea el tipo de dato que queramos reproducir. Vamos a ver entonces algunos ejemplos de estas series de relleno. Ah, bueno, les voy a compartir este archivo porque se los estoy compartiendo para que no les cueste descargarlo, encontrarlo. Se los voy a compartir en este momento. Bien, ahí se los he compartido en el grupo de WhatsApp para que también lo puedan tener allí disponible y podamos hacer la respectiva práctica.
El archivo para practicar entonces nos aparece, como se muestra, que podemos hacer series numéricas, series de días, de meses, de horas y algunas otras opciones que podríamos utilizar en las series de relleno. En el ejemplo decía, voy a hacer un poquito más angostas estas columnas. Y en el ejemplo teníamos, si yo, por ejemplo, escribo un número 1, por supuesto que yo tengo que escribir el primer valor necesariamente, porque hay que saber qué tipo de serie se necesita en algún momento. Si me ubico en la celda donde tengo el valor, en B2, que tengo el número 1, y lo voy a hacer horizontalmente por asunto de espacio. Vean acá, aquí está la celda en la esquinita que se puede arrastrar y digamos nosotros vamos a arrastrar. Hasta ahí, si ustedes se fijan, a medida vamos arrastrando, es decir, vamos haciendo clic sin soltar, vean que ahí aparece un numerito en la parte inferior. En este momento, la serie me la va a rellenar solo con el número 1. Y aparece cuando arrastro el valor de una celda, aparece este icono de las opciones de autorrelleno. Aparecen aquí unas opciones, por ejemplo, aquí aparecen 4 opciones. Ha aplicado automáticamente el que dice copiar celdas. Yo presiono donde dice serie de relleno. Vean que lo que hace es aumentar o rellenar esas celdas seleccionadas con el número correlativo. Hay otras opciones que dice rellenar formato solo, rellenar sin formato. Puede ser que en este momento no le veamos la diferencia, porque si yo selecciono rellenar formato solo, lo que hizo únicamente, pues el formato, simplemente el formato predeterminado, las celdas están sin relleno. Entonces solo me copió el relleno. Si la celda tuviese un relleno y arrastro, hago lo mismo, hago clic y selecciono rellenar formato solo, pues solamente eso. Si se selecciona rellenar sin formato, hace exactamente lo que se ve. Pero si nosotros queremos la serie de relleno, posiblemente, pues ahí va a depender de lo que se requiera o se necesite en ese momento. Queremos números pares, decía, por ejemplo. Entonces, si queremos números pares, allí sí vamos a tener que mostrarle a Excel. Yo solo en este momento yo puse el número 1 nada más. Y todos estos números fueron generados a través de las opciones de autorrelleno. Pero ahora ya no es el comportamiento predeterminado de Excel el que se necesita, sino que se necesita uno personalizado como los números pares. Entonces ahí sí ya tengo que escribir 2 valores, el 2 y el 4, los primeros 2 de la serie. Seleccionar los primeros 2 valores y hacer lo mismo. Arrastrar y vean ustedes el numerito que va ahí abajo. Va mostrándome solamente números pares. En las opciones de autorrelleno tengo las mismas opciones que ya sabemos el comportamiento. Aquí hizo la serie de relleno porque se le mostró a Excel un patrón que queríamos números con incrementos de 2 en 2. Ya sabemos qué hace rellenar formato solo y rellenar sin formato.
Y así sucesivamente. Yo puedo tener no, patrones de números como ustedes los necesiten. Números negativos, de 3 en 3, solo números constantes, como decía el ejemplo, por ejemplo. Solo si yo escribo el número 2, es parecido al primer ejemplo que hice. Si yo solo quiero números constantes, pues ustedes se fijan. Allí van viendo previamente el comportamiento de ese numerito que aparece en la parte inferior. Y ahí pues solo las opciones de autorrelleno y va a depender qué es lo que se requiera. Viene la serie de los días, que ya pues Excel tiene sus valores predeterminados para los días y escribimos, por ejemplo, si escribo miércoles, solo escribo un valor, me ubico en la celda y arrastro, pues ahí se va dando cuenta usted. A medida vamos desplazándonos, Excel nos va colocando el día siguiente en ese formato. Si yo digo quiero los días con inicial mayúscula, solo escribo uno. Y vaya viendo el comportamiento. Va colocando la inicial mayúscula. El día siguiente, el día correlativo o el día consecutivo. Si le decimos solo queremos las primeras tres letras, voy a ver qué pasa si no, ahí está. Vaya viendo en la vista previa que nos va escribiendo no más las tres letras del día. Y si yo lo escribo en mayúscula, lo mismo va a pasar. Si yo digo en mayúscula todo, las primeras tres letras del día. Ahí va. Y va haciendo el patrón. Voy a hacer unas filas más aquí. Porque podría ser que necesite una serie de cada 2 días. Entonces, podemos decir miércoles, viernes, ahí como queramos nosotros. Mire qué pasaría. Yo he dejado aquí la inicial minúscula y aquí la inicial mayúscula. Si yo selecciono cuando yo ya quiero un patrón personalizado, que en este caso quiero que funcione cada 2 días, vamos a ir viendo, voy a arrastrar, viendo el comportamiento cada 2 días y vea, precisamente va haciendo los saltos de cada día. Me lo dejó todo en minúscula, ¿ok? Miércoles, viernes, domingo, y cada 2 días. Y así yo puedo hacer una serie de cada 3 días, pero cuando ya la serie sea diferente a la predeterminada, porque la predeterminada para Excel es el día siguiente. Pero de pronto nosotros decimos, solo quiero cada 3 días, cada 4 días, cada 5 días. Entonces le mostramos 2 ejemplos para que Excel interprete el patrón. En el caso de los días. Y de la misma manera, si yo quiero días que vayan en descendente, ¿verdad? Que vayan, por ejemplo, miércoles, martes, también se lo debemos indicar. Lo mismo pasaría con los números. Quiero números en descendente, también los va a generar. Miércoles, martes, yo esperaría aquí un día lunes. Miércoles, bueno, aquí dice que se fue. Lo que me está generando aquí, como que si yo estoy, vea el patrón. Mi idea no era esa. Si mi idea eran días, pero me está tomando como mar el mes de marzo. Entonces, mire que el patrón, qué interesante el patrón que me va a hacer. Día, mes. Ese va a ser el comportamiento que va a tener, porque si lo ha identificado. Día, mes, mire. Día, mes. Lo voy a rellenar.
Y ese es el patrón que ha interpretado, ¿verdad? Miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Pero no queríamos eso, ¿verdad? Entonces le vamos a indicar que quizás con nombres completos, miércoles, martes, para que interprete que lo que queremos es una serie de días. Ahora sí, van los días como en descendente. O sea, para nosotros descendente. Sin embargo, él lo va haciendo como en un día siguiente, pero en este caso se va comportando como el siguiente día o el anterior día. Y eso sucede entonces para los días. Depende de los saltos que necesite para los días, pues así tengo que mostrarle dos ejemplos primero. Los primeros dos valores para que interprete la serie. Lo mismo pasa con los meses. Yo escribo noviembre y si solo escribo un valor, pues allí va el siguiente mes. Y va el siguiente mes, noviembre, diciembre, enero, febrero, y allí va el siguiente mes. Lo mismo sucede si escribo solamente las primeras tres letras y se va el comportamiento como las primeras tres letras del mes siguiente. Lo mismo pasaría si yo digo noviembre, octubre, quiero que vaya como en descendente. Cuando quiero que ya sea personalizada la serie, entonces le mostramos el patrón. Estos son los primeros dos y ella interpreta. Ah, ok, vamos con el mes anterior. Y lo mismo, ¿verdad? Si yo quiero la inicial mayúscula, le muestro que así quiero que se escriba. Y así se va a comportar. En horas, si quisiéramos nosotros una serie, si yo escribo, por ejemplo, 20, 2.21, y arrastro, el salto predeterminado es cada hora. Pero si yo no lo quiero cada hora y le digo, ok, que sea cada 2 horas, le tengo que dar los primeros dos ejemplos. 2021, 2221, y ese salto va a ser cada 2 horas. O cada media hora. 2000, 2030. En esos casos hay que darle los modelos. Hay que decir que yo en la serie la quiero cada media hora. Escribo los primeros dos valores y me va a mostrar la serie cada media hora. Y así ustedes pueden escribir las horas cada 15 minutos, cada 5 minutos, cada 10 minutos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos que hacer una programación, digamos. Programación. Y digamos que aquí tenemos fechas. Y puede ser, por ejemplo, que diga del 1 de noviembre. Yo arrastro hacia abajo. Voy a llevarme esta para una celda más para escribir horas aquí, digamos. Que digamos nuestro, queremos hacer como un horario, puede ser, ¿verdad? Digamos, vamos a empezar a las 9 de la mañana y que se vaya cada 45 minutos. Tengo que darle el segundo valor para que me interprete que quiero saltos de 45 minutos. Y que llegue hasta las 4 y 30, ¿verdad? Puede ser. Y que en las fechas voy a arrastrar, escribo una fecha. Y ahora estamos en 15 de noviembre, vamos a llegar hasta el 15, del 1 de noviembre al. Allí, si ustedes se fijan, allí va apareciendo la vista previa de las fechas que nos va rellenando. En las fechas tenemos igual las opciones de autorrelleno. Aquí aparecen más opciones.
La serie de relleno es el día correlativo, el día consecutivo. Entonces, si quiero, pues yo puedo dejar así la programación. Ya sabemos qué hace rellenar formato solo, rellenar sin formato. Rellenar días es justamente lo que acaba de hacer. Si selecciono rellenar días, pues es el comportamiento predeterminado de que todos los días, porque no se le ha dado un salto de fecha. Si yo quiero que estas fechas sean cada 2 días, yo tuve que haber escrito el segundo valor para que Excel interpretara que quiero fechas de cada 3 días, de cada 4 días. Hay otra opción acá que dice rellenar días laborables de la semana. Y ahí se hace un pequeño cambio. 1 de noviembre, 2, 3. Para Excel, los días laborables son de lunes a viernes. Entonces, por eso no muestra el 4 y el 5. 6, 7, 8, 9, 10. 11 y 12 es sábado y domingo. Entonces, solamente está mostrando días laborables, que son de lunes a viernes en el valor predeterminado de ser. Si nosotros queremos otro comportamiento de fechas, entonces nosotros personalizamos los primeros dos valores y a partir de ahí Excel interpreta un patrón. Rellenar meses solo nos va, como mi primer dato fue el 1, me mantiene el día 1, pero me cambió los meses. Entonces me está mostrando con esa opción de autorrelleno, me está mostrando el primer día de cada mes. Rellenar años. Me va a mostrar, como solo se le ha dicho rellenar años, me va a mostrar como yo escribí, todo va a depender del primer dato que le escribamos. Yo le escribí 1 de noviembre, entonces va a ser el 1 de noviembre de diferentes años, del año consecutivo. Este relleno rápido, ya les voy a mostrar cómo podríamos hacer el relleno rápido. Aquí solo he enviado un mensaje de advertencia. Se han comprobado todos los datos junto a la selección y no se ha observado ningún patrón para rellenar valores. Entonces, ya podríamos nosotros dejarlo así, ya vamos a ver cómo es que podríamos aplicar el relleno rápido. Y ahí pues vamos cambiando como la escala de las horas o los intervalos que nosotros así lo necesitemos. Donde encontramos más opciones de relleno, que básicamente las que hemos visto son las mismas que están aquí en este icono de acá. Estamos en la pestaña Inicio, en el grupo de comandos Edición, en este icono que aparece con una flecha hacia abajo dentro de un marco. Y esa es la opción de rellenar, que dice que sigue una serie o un modelo en celdas adyacentes en cualquier dirección. Arriba, abajo, izquierda, derecha. En este momento yo solo he hecho pues las series hacia la derecha y hacia abajo. Y aquí está, ¿verdad? Si yo quisiera rellenar, por ejemplo, hacia abajo, digamos que me voy a ubicar, ¿qué pasaría? Aquí, me voy a ubicar en esta celda y voy a ver qué pasa con, si yo selecciono hacia abajo, ¿qué pasaría? ¿Qué me hace? Rellenar hacia abajo tiene un atajo, ¿vea? Control J. Entonces, lo que hace es que me rellena el dato de arriba. Si seleccionara a partir del dato y selecciono, por ejemplo, hasta la celda 40, la fila 40, si dejo seleccionado ese rango y selecciono hacia abajo, pues hace justamente eso, ¿verdad? Porque eso es lo que se le ha indicado, que nos rellene hacia abajo. Hacia la derecha dice que es lo que hemos estado haciendo, digamos, aquí para, pues ahí voy a
voy a hacer una serie, le voy a poner 2029. Y si selecciono el rango, solamente con el dato que he escrito primero y selecciono hacia la derecha, pues nos toma precisamente esa dirección del primer dato. Lo mismo pasa con otras direcciones. Hacia arriba, por ejemplo, yo puedo tener estos mismos valores, digamos. Los voy a copiar. Si yo quiero copiar este mismo rango y lo quiero dejar, por ejemplo, aquí, me posiciono sobre el borde de la selección y el puntero cambia a la flecha blanca y en la puntita tiene otras flechas en ambas direcciones. Si sostengo la tecla control, no la suelto y a la vez hago clic sobre el borde con esa forma de puntero y arrastro, vean que el puntero se ha convertido con un a la flecha. ¿Qué es lo que va haciendo? Lo que va haciendo es que nos va copiando. Lo que hace es copiar. Es otra forma de copiar. Si selecciono este rango y lo hago hasta la fila 30, solo selecciono ese rango. Y selecciono hacia arriba, pues justamente va a pasar eso. Hacia la izquierda es, por ejemplo, si yo voy a arrastrar este valor y ve lo que ha pasado. Como hice un arrastre, el comportamiento predeterminado es que le suma una hora. ¿Y qué pasaría si selecciono hasta aquí, por ejemplo, selecciono ese rango hacia la izquierda? Pues me hace el relleno. En cualquier dirección. Aquí hay una opción atenuada, dice rellenar otras hojas de cálculo. Si quisiéramos activarla, tenemos que tener como hojas seleccionadas. Para tener otra hoja, voy a seleccionar aquí una hoja nueva. Y ya tengo otra hoja, pero y inactiva es porque hay que seleccionar las hojas. En este momento solo está activa la hoja 1. Zoom. Si quisiera seleccionar la otra hoja, puedo hacerlo ya sea con control o con shift sostenido, haciendo clic en la otra hoja. Control, digamos, control clic en la otra hoja y note que están seleccionadas las dos. Y se ha activado el rellenar otras hojas de cálculo. ¿Qué pasaría si presiono aquí en otras hojas? Me dice rellenar otras hojas. Yo puedo rellenar todo o solamente contenido o solamente formatos. ¿Qué pasaría si le digo rellene todo? En este momento voy a revisar, por ejemplo, en la hoja 1 no teníamos nada. En la serie de relleno tenemos todo esto. En la hoja que se llama serie de relleno tenemos todo esto. Voy a seleccionar otra vez ambas hojas. Esta vez la voy a seleccionar con Shift y clic. Nota que las hojas están seleccionadas. Voy a hacer nuevamente eso, pero creo que no va a surgir nada otra vez. Solo me ha dejado seleccionar. Solo me ha copiado Domingo en la celda de 11. En la celda de 11. Si yo quiero
Esto es como un tanto equivalente a utilizar el copiar-pegar. Si quiero que seleccione todo, voy a seleccionar este botón que está antes de la letra y antes del número. Si hago clic, es para seleccionar toda la hoja. Pero si quisiera, por ejemplo, solamente este rango, he dejado seleccionado esas filas completas. Voy a seleccionar la otra hoja. Control clic en la otra hoja para seleccionar las dos otras hojas. ¿Y qué pasaría si presiono todo? Aceptar. Vamos a revisar. Y justamente ha hecho. Me ha copiado todo, pero lo que tenía seleccionado. Entonces allí ustedes van a decidir, ¿verdad? Si quieren que se copie todo o solo una parte de sus datos. Si selecciono estas filas y vean que las ha copiado en el mismo lugar. Empezaba en la fila 7, en la fila 7 copió. Y dejo seleccionadas estas y control clic en la otra hoja para seleccionar las hojas. Y en otras hojas, por ejemplo, solo selecciono contenido y reviso en la hoja 1. Claro, solo se vino el contenido. Pero si hago lo mismo, selecciono lo mismo y hago lo mismo, pero ahora selecciono, a ver. Tengo que, para que se me active otras hojas, tiene que estar seleccionada la otra hoja. Otras hojas, formatos, y pues ahora ya nos trae el formato, ¿verdad? Entonces ahí se decide qué se necesita en un determinado momento. Esta opción de serie de relleno, series con los tres puntos suspensivos. Sabemos que todas las opciones que tengan tres puntos suspensivos es porque nos van a llevar a un cuadro de diálogo y podemos ver qué más hay. Las series se pueden rellenar tanto en filas como en columnas y ya lo hicimos. Ya hicimos rellenos de filas y ya hicimos rellenos de columnas. Y hay de varios tipos: lineal, geométrica, cronológica y autorrellenar. La lineal es la que nosotros pues ya hemos utilizado, la consecutiva. Sin embargo, si quisiera, por ejemplo, una serie aquí, digamos que quiero una serie acá. Marco, a ver, recuerde que primero tengo que escribir un número, ¿verdad? El número uno, o sí, en este caso el número uno. Voy a seleccionar el rango donde quiero la serie. Y en series, claro, la quiero en filas, una serie en filas de tipo lineal. Aquí yo puedo poner los incrementos de cuánto en cuánto quiero los incrementos, de uno en uno, de dos en dos, de tres en tres. Entonces, presiono de tres en tres y le puedo escribir un límite. ¿Qué tal si le escribo un límite de 20? Aceptar. Va a ir de tres en tres, pero por supuesto que no me va a escribir el número 20 porque el salto de tres en tres corresponde al 21. Tampoco me escribió, no, no corresponde ni al 21, ¿verdad? Corresponde al 22, ¿verdad? El salto de tres en tres. Tampoco escribe en las otras celdas que yo había seleccionado porque lo limité, le dije una serie de tres en tres y que se detenga en 20. Entonces, como ese salto no incluye el 20, se quedó en el 19 y claro que no iba a escribir los demás porque se le escribió un límite. Pero sí, yo escribo el 1 y voy a series y ahora quiero la serie en columnas, siempre de tipo lineal, que se vaya con un incremento de uno en uno y le digo que el límite sea 1000.
Entonces me hace la serie hasta el 1000. Para no ir así desplazándome hasta que encuentre el 1000, porque apenas voy por el 100. Control, flecha abajo. Y ya llego directamente al 1000. Y allí se ha detenido la serie, porque así se lo indicamos. Control inicio para irme hasta el inicio, ¿verdad? Recuerde de los métodos abreviados que vimos. Y pues esto se comporta como bastante lógico, ¿verdad? Si quiero la serie en filas, en columnas, de tipo lineal, como se lo hemos indicado, indicándole un límite, incrementos como se deseen. Y viene la serie de tipo geométrica. Voy a escribir aquí. Recuerde, yo aquí estoy poniendo uno siempre, pero de pronto nuestra serie queremos que no siempre va a iniciar en uno. Va a iniciar en 2, en 3, en 4, en un número negativo, en lo que sea, ¿verdad? Le ponemos siempre el valor donde nosotros queremos que empiece la serie. Serie en columnas de tipo geométrica. La serie lineal lo que hace es ir sumando. Yo hice aquí una serie de 3 en 3. Fue sumando el número 3 respecto al valor anterior. La serie geométrica lo que hace es que multiplica. Si yo, por ejemplo, le pongo un número 2 allí, no tendría sentido si le dejo el 1, porque si le dejo el 1 de serie geométrica y que el límite sea 20, aquí yo tengo que seleccionar. Tengo que seleccionar hasta donde, digamos, hasta el 25. Tengo que seleccionar la celda donde quiero la serie. Tipo geométrica, límite 20. Ah, voy a escribirle el otro valor. Ahí en esa serie geométrica me está pidiendo entonces dos valores de ejemplo. Le digo que sea el 2, pues. Selecciono los dos valores. Y me quedo igual hasta el 25 en este ejemplo. Le voy a poner que vaya de incrementos de 2, serie en columnas, tipo geométrica. No le voy a poner límite, voy a presionar aceptar. Entonces, la serie geométrica lo que hace es ir multiplicando. 1 por 2, 2, por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. Y así, si yo quería que la serie fuera de 3 en 3, entonces iba a ir multiplicando. La serie lineal suma el número al anterior y la serie geométrica multiplica ese mismo número al número anterior. La cronológica, ya vimos esto, ¿verdad? Lo vimos aquí en las fechas, que la cronológica yo puedo decir que vaya de una determinada fecha en determinados saltos de fecha. Si solo quiero días laborables, parece los días laborables son de lunes a viernes. Si solo quiero rellenos de meses o rellenos de años, esta unidad de tiempo es la misma que ya vimos en las opciones de autorrelleno. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Le decimos a Excel, que no queremos como fechas consecutivas, entonces yo ya tengo que mostrarle dos ejemplos. Le digo, 1 de noviembre y que el otro quiero que sea 3 de noviembre. Entonces ahí me va a ir dando fechas. Aquí, si no voy a arrastrar, ¿verdad? Como lo ideal es que uno arrastra, ¿verdad? Pero si arrastro, pues va a ser saltos, vean, de 2 días. Cada 2 días me va a ir haciéndolas. Y siempre nos van a aparecer las mismas opciones de autorrelleno para fechas que ya vimos. Si dejo seleccionadas las celdas y lo hago de este lado de la serie, y solo dejo así, ¿verdad? Fechas, automáticamente ha detectado que he puesto incrementos de 2. Si le escribo incrementos de 3, va a ser como cada 3 días, ¿verdad? Fechas cada 3 días. Y ahí pues los ha cambiado.
Entonces, esas son opciones que también las tenemos en las opciones de autorrelleno un poco más rápido de este lado. Autorrellenar, por ejemplo, aquí estamos hablando, digamos que yo puedo decir, vamos a ver una frase, hoy es miércoles. Hoy es miércoles 15 de noviembre. En verdad, si yo quisiera, creo que aquí no vamos a poder tener como, no vamos a verlo como tan, a ver, el autorrellenar aquí no me va a hacer, vamos a ver qué sucede con esto. Series, autorrellenar, ese es el relleno rápido, es lo que vimos, ¿verdad? Es como en, un equivalente a copiar, pegar, ¿verdad? El autorrellenar. Seleccioné el rango de celdas en la que quería, digamos, esa misma frase. Veamos esto de justificar relleno. El justificar se comporta, el texto es mayor que el rango dado, le voy a presionar aceptar. Es justamente eso lo que hace justificar, ¿verdad? Si yo tengo como ya, vea que lo que, mire el comportamiento de justificar. Si no cabe, pues allí decía, pues lo vamos a justificar y lo vamos a ajustar a lo que quepa y vamos a ir colocando, vea que fue colocando en cada celda, ¿verdad? La frase. En algún momento quizás usted lo podría necesitar así. Eso es lo que hace entonces justificar. Y luego se viene el relleno rápido que dice que lo que hace, ahí hay un atajo, Control Shift E, rellena automáticamente los valores. Escriba un par de ejemplos que desee como resultado y mantenga la celda activa en la columna que vaya a rellenar. Voy a hacer una hoja nueva para los rellenos rápidos. Voy a poner aquí relleno. Digamos que qué series podrían ser. Por ejemplo, yo puedo tener nombres, apellidos. Recuerde que en la breve ayuda del rellenar hay que tener en cuenta las ayudas que nos dan las herramientas. Dice que sigue una serie o un modelo en celdas adyacentes en cualquier dirección. Adyacentes nada más. O sea, no podemos hacer rellenos en celdas no adyacentes. Es decir, si yo hago esto, muy difícilmente me va a funcionar un relleno. Por ejemplo, voy a escribir. Angelina Rodríguez. Mostrar aquí todos los nombres que no me salen todos, pero sea, no llevo esa lógica, llevo esto. Estoy llenando nada más algunos nombres. Solo escribo un último.
Aquí ya sabemos nosotros si quisiéramos concatenar eso, ya sabemos cómo hacerlo, pero ¿cómo lo haríamos con el relleno? Voy a escribir acá, Angelina Rodríguez, porque hoy lo quiero unido. Entonces, allí bien difícilmente, le voy a escribir otro ejemplo. Tal vez me interpreta por dónde ya llevo yo mi patrón, que me adivine, entre comillas, que me adivine qué es lo que quiero. Voy a seleccionar esto y le voy a presionar. Aquí está el atajo, Control Shift E, relleno rápido. Entonces se ha comprobado que todos los datos junto a la selección y no se ha observado ningún patrón. ¿Qué pasaría si yo elimino o muevo, verdad? Y lo que sea, puedo eliminar, mover. ¿Y qué pasaría hoy? No estoy adyacente. Voy a mover esto. Y ahora sí me funcionó. Porque me dice la misma herramienta. Yo funciono con celdas adyacentes. Entonces, ¿qué hice? Escribí los primeros dos valores, seleccioné el rango donde yo necesito lo mismo y presioné el atajo Control Shift E. Y me hizo el relleno rápido e identificó que lo que yo estaba haciendo es que estaba uniendo los nombres con los apellidos. Y por ejemplo, quisiéramos armar correo, digamos. Correos. Y que tengan un determinado formato. De pronto nosotros a donde trabajamos, ¿verdad? Nos dan como un formato en el que nos dicen va a ir su nombre, su apellido, apellido nombre, o inicial apellido, inicial nombre. Ahí pues cualquier formato pues, que nos digan. Y como acuérdense que para las series hay una series es una repetición, ¿verdad? Y los correos, pues, ¿cuánta gente no tenemos correos en Gmail, en Hotmail, en Outlook? Y si trabajamos en una empresa, todos tenemos el mismo apellido de correo, ¿verdad? El mismo dominio, arroba empresa. Y toda la gente es Angelina Rodríguez arroba empresa.com. Carlos Enríquez arroba empresa.com. Entonces, por ejemplo, le decimos que nos tome, por ejemplo, la primera letra del nombre. ¿Y qué sucedería si le escribo a Rodríguez? Si lo dejo así, por ejemplo, a Rodríguez arroba correo.com. Ok, ese ya es un formato predeterminado. Mire, lo que hay, yo en este momento lo que hice es que hice el primer ejemplo, me ubiqué en la celda siguiente, presioné Control Shift E, pero Excel no me ha identificado correctamente el patrón. Me ha dejado siempre la A inicial. Sí me ha puesto o sea, ha hecho algo extraño, si se fijan. Ha hecho algo extraño. Entonces, le voy a dar el segundo ejemplo, porque al parecer eso no es lo que queríamos. Le voy a dar el segundo ejemplo y le voy a decir, el siguiente es C. Enríquez, arroba, correo.com. Con esos dos ejemplos voy a seleccionar los ejemplos, el rango a donde quiero que haga el relleno. Presioné Control Shift E, pero ha hecho algo extraño también, ¿verdad? ¿Por qué? En este caso es como que no sabe de dónde estamos agarrando la información, ¿verdad? Como si no supiera. A Rodríguez, va, eso yo los escribí, de Peña y Peña.
Entonces, en este momento quizás no es tan conveniente hacer este tipo de correos porque no está identificando, no está interpretando de dónde estamos agarrando los datos, pareciera. ¿Qué pasaría si me paso esto para acá? Me paso esto para acá. Dejo esto aquí. ¿Qué sucedería? Por ejemplo, ¿cómo se comportaría si hago esto? Selecciono mis primeros dos ejemplos con las celdas en donde yo quiero el mismo comportamiento. Control Shift, vaya. Vamos a hacer otra prueba. Me está agarrando un patrón que no estoy entendiendo. Seleccionar estos dos. Vamos a seleccionarlo porque quiero comprender exactamente. Ah, ok. Aquí sí ya no me los acepta. Me los está aceptando. Con celdas unidas no me está tomando. Con celdas, digamos, con una sola celda. No me está tomando el patrón o no me está tomando el relleno. Veamos otro ejemplo de relleno rápido. A ver, aquí todas estas celdas están adyacentes. Digamos que nombre, apellido, correo y un dato adicional, digamos, el departamento donde trabaja, departamento de la empresa. Digamos que aquí le ponemos ventas, administración, pero lo voy a hacer más corto, voy a pasar esto para otro lado y me voy a traer esto mejor para acá. Y recursos humanos, comercial, marketing y ventas otra vez. Voy a decir Angelina Rodríguez trabaja en ventas. Voy a seleccionar y le tengo que dar dos modelos, ¿verdad? Voy a decirle Carlos Enríquez trabaja en Veamos. Yo lo único que hice en este momento fue presionar Control Shift E. Me hizo lo de arriba porque no hice una selección previa. Entonces me hizo con todo lo de arriba cómo se va a comportar en sus celdas adyacentes. Entonces me ha rellenado que David Peña trabaja en recursos humanos, que Flor González trabaja en comercial, Jorge Valdés trabaja en marketing y Catherine Sandoval trabaja en ventas. Ese es uno de los ejemplos de rellenos rápidos. Podríamos decir, por ejemplo, aquí tenemos una lista de... ¿Sí? Disculpe, Sí, fíjese sí. que tengo una observación, no sé si estará correcto con respecto a lo de los correos electrónicos. Estaba viendo que tanto Rodríguez como Enrique llevan una I. Sí, lo está interpretando Excel como que la I tiene que ir obligatoriamente dentro de esos correos. No sé si probando con otro apellido o otro nombre, puede que el comportamiento sea diferente. Tiene razón, tiene toda la razón. Voy a insertar aquí y voy a traerme estos dos, me los voy a traer para acá. Y digamos que le vamos a poner a Carlos Enríquez. ¿Qué otro apellido tiene Carlos? Bueno, cualquiera puede ser, ¿verdad? Pero... Sí, Hernández. Ah, vaya. Sí. Tiene razón. Entonces,
Voy a escribirle. Quiero ver aquí. Le voy a escribir el otro modelo. C. Hernández. A seleccionar. Ah, ¿qué pasó? Ay, ¿qué pasó? Que no me está interpretando. A ver, a Rodríguez C. Hernández. Ni siquiera me está dando el sonido relleno rápido. Ay, ya son las 9. Relleno rápido. Oh. Ahora ni siquiera me lo está rellenando malo. Quiero ver. A ver, vamos. Lo que pasa es que si hago aquí un arrastre, lo que va a hacer es repetirme eso, ¿verdad? Entonces, no queremos eso, sino que nos haga el relleno inteligente, ¿verdad? Que también se llama el relleno inteligente. Pero, ¿qué está pasando ahorita? Que no me está, no me está, no me está detectando el patrón. No, ahorita no sé por qué no me está detectando el patrón. Quiero ver solo. Ya nos pasamos un montón y ya nos están esperando allá en la otra clase. A Rodríguez. Vaya a Rodríguez, arroba mail.com. C. Hernández, arroba mail.com. Miren, ahorita no sé por qué no me está detectando el patrón. Fíjense que lo siento, perdón, voy a tener que salir ya de la reunión porque me están esperando en la otra clase, pero podemos ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué no nos está funcionando el relleno rápido en este otro ejemplo que ya habíamos visto que funcionaba? Perdón, lo dejo pendiente, lo vamos a seguir mañana, voy a ver exactamente qué pudo estar pasando. Y si alguien pues lo detectó, nos lo dice en la clase de mañana, ¿verdad? Voy a dejar la clase hasta acá. Muchas gracias por las observaciones, participación, por estar pendientes. Muchas gracias. Así que vamos a dejarlo. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Feliz noche. Eso.